Toda esa tecnología que el hombre ha hecho necesita actualizarse cada vez, constantemente. Mas, como decía mi hermano, la palabra de Dios está viva y real cada día de nuestras vidas y permanece para siempre. Nada la va a cambiar. Lo que yo les hablo el día de hoy está basado en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún y un poquito, el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Muchos de nosotros a veces pasamos por diferentes tiempos o etapas de tribulación o necesidad o preocupación, y a veces pensamos: ¿por qué a nosotros? Cuando en realidad nosotros tenemos que enfocarnos a cuál es el propósito de Dios en esto que está pasando en mi vida. Hace poco, todos sabemos, aquí partió con el Señor nuestro hermano Saúl Izquierdo, y aunque es doloroso porque no lo podremos ver más, no podemos platicar con él, él era parte del equipo que tenemos nosotros para traducir los servicios, pero es el tiempo que Dios tenía para él. Cuando a veces hablamos con diferentes personas, llegamos al punto de la muerte. Yo les pregunto: ¿cuántos años vas a vivir? ¿Cuándo es tu día de partida? Nadie sabe, nadie puede contestar esto. Esto que sucedió en el 2020 nos cayó como un balde de agua fría a todos. Fue un despertar, y más para la iglesia. Más para la iglesia, porque ahí fueron templados muchos caracteres. La fe de muchos fue en verdad cimentada o fue debilitada. Hay gente que se ha apartado. Es cierto, tenemos nosotros responsabilidad como hijos de Dios de seguir orando por ellos. Pero nuestra confianza no debe faltar. Las promesas de Dios son sí y sí y amén y sí y amén. Si tú dudas de una promesa, entonces estás confiando en la persona equivocada. Las promesas que Dios da son fieles, aunque a veces no es lo que nosotros queríamos, porque nuestra mente está pensando en otras cosas que hacer la voluntad de Dios. Pero el versículo es bien claro que dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, el plan es que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y mientras vengan pruebas o tribulaciones, cuando Jesús oró por su iglesia, por nosotros, Él dijo, no dijo sácalos del mundo y rescátalos, dijo que tú los puedas ayudar a través de la tormenta. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, y Él ha estado todos los días en tu necesidad, en tu falta financiera, en tu falta de salud, en tu quebrantamiento, en tu familia, con tus seres queridos, con tus hijos, la relación de esposos, que los problemas que ha habido, Él ha estado allí. Y aunque nosotros queremos que no nos pase nada, que quisiéramos vivir en una burbuja donde nadie nos tocara, es necesario que pasemos por diferentes pruebas para poder solucionar, que Dios nos dé la salida de esto. Hay una anécdota muy interesante que yo escuché de ¿quién aquí se ha enterrado una astilla en una mano? No todos, pero la gran mayoría. ¿Quién de aquí no se ha podido sacar esa astilla y le quedó adentro? ¿Nadie? ¿Nomás yo? Hermanos, sí. Ok, duele, pero se queda adentro y no la puedes sacar. Solamente tienes que abrirte y hacerle cirugía y todo ese rollo, pero no. Lo que nosotros no sabemos es que con el tiempo esa astilla vuelve a resurgir. Tan bien diseñado Dios tiene este cuerpo que permite que las astillas salgan a la superficie. Después de un tiempo pasa de que tocas algo, sientes la astilla otra vez. A mí me pasó muchas veces, soy carpintero y me ha pasado muchas veces. La analogía de esto es que a veces problemas que uno dice, ya no hablo de ellos, y ahí se quedaron escondidos, con el tiempo, en una discusión, en cualquier otro problema, resurgen y dice: pero ¿por qué otra vez salió esto? ¿Por qué otra vez me está pasando esto? Es para que la astilla la pueda sacar y entonces tu herida pueda ser sanada. Dios permite que suceda en nuestras vidas problemas, circunstancias, dificultades,
para que puedan salir y resurgir y Dios pueda ser glorificado por esto. Aleluya. Hay un versículo, no lo anoté. Hay un versículo que dice que cuando el enemigo se manifiesta es para que sea completamente destruido y sea Dios siempre glorificado. A veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos por qué sucedieron, pero es porque Dios quiere glorificarse en tu vida. Nosotros como hijos de Dios vivimos, tenemos que vivir caminando en su voluntad. A veces nos desenfocamos de vivir en su voluntad con la rutina diaria, con el trabajo, con los biles, con las preocupaciones, con la enfermedad, que si hay sanitarse, que si no compre máscaras, lo que sea. Fácil nos desenfocamos de hacer la voluntad de Dios. Nos preocupamos más, como decía mi hermano Vázquez, de lo que dicen las noticias, que en verdad lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No estoy diciendo que no tome precauciones. Nuestro pastor ha sido el primero que ha dicho, sean precavidos por su vida, por su persona. Pero tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. No puedo visitar, háblele. No puedo compartir, busca quien no tiene Facebook. Aleluya, pocos, muy pocos. Pero hay muchas otras redes sociales, ¿ok? Pero fácil puedes compartir palabra de Dios, un mensaje, un versículo de la Biblia. Muchos de nosotros, yo no, lo hice en general, pero muchos de nosotros nacimos en iglesia, con padres cristianos y crecimos en la iglesia. Y eso es algo similar a los que normalmente nacen en la iglesia tradicional, lo que vendría a ser la católica. Crecieron en la iglesia católica, crecieron. ¿Y por qué eres católico? Dice, no sé, mi papá me llevaba siempre, pues soy católico. ¿Por qué eres cristiano? No sé, así crecí en la iglesia, me sé los cantos, me sé versículos, sí. Pero necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Joven, necesitas anclar tu vida a Jesús. Necesitas encontrar la necesidad de estar siempre dependiendo de Jesús. Y si a veces es necesario que Dios te saque afuera y te dé una zarandeada, con tal de que fortalezcas tu fe, pero mientras estés cimentado en la palabra y tengas unos padres que oran por ti, ten la certeza de que Dios va a cumplir. Sus promesas nunca fallan. Sus promesas nunca fallan. A su tiempo llegan. Josué 24:15. Ahora pues, teme a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Algo que parece que lo dijera dos veces, los dioses que sirvieron tus padres en la tierra del otro lado del río, pero en la segunda parte dice, o los dioses de los amorreos en la tierra en la cual habitáis, aquí donde estás, en Houston, Texas, en Baytown, Texas, hay mucha gente que adora a otros dioses. Y cualquier persona que no ponga en primer lugar a Dios, ya puso delante de sí otro Dios. No me quiero ver muy religioso, yo soy la persona menos religiosa que usted puede imaginarse, pero mis convicciones son fieles y verdaderas. Cuando llega el momento de tener que decidir esto, yo decido lo que yo he aprendido de Dios, lo que yo he aprendido, no lo que me dijeron, lo que Dios ha tomado a mi vida, lo que Dios ha impactado mi vida. No me lo sé todo. Quisiera tener mucho más conocimiento acerca de la palabra, pero gracias a Dios me ha permitido, nos ha permitido a mí y a mi esposa servir en un ministerio, compartir, aconsejar, traer a los pies de Cristo a mucha gente para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de Dios. A veces nos miramos tan ocupados, pero cuando no hay mucho que hacer, nos desesperamos por tener que estar nuestras manos ocupadas. Nuestra vida tiene que vivir a la luz del Espíritu Santo. Este es el versículo con el cual yo les cierro.
Mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa lo que esté pasando alrededor de su vida, pídale a Dios guianza. Que el Señor los bendiga y sea mucha bendición para ustedes.